Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy 25 de marzo, tiempo de cuaresma, tenemos la solemnidad de la Anunciación. 25 de marzo, 25 de diciembre, 9 meses. La Anunciación, un acontecimiento realmente trascendental, hermanos y hermanas, en la historia de la salvación, en la relación de Dios con sus hijos e hijas que peregrinamos en este planeta Tierra. Pablo nos dice, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley y para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Hoy se cumple, hermanos y hermanas, esta realidad. El ángel anuncia a esta joven, cuasi adolescente, 17, 18 años, que ha sido elegida, escogida por Dios, Padre, para que sea la madre de su Hijo eterno. Y la joven dijo, sí. Hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Que el sí de María nos inspire a responderle con prontitud a Dios nuestro Padre. He aquí tu esclavo, Señor. He aquí tu esclava. Hágase en mí según tu palabra. Démonos prisa, hermanos y hermanas. Y aceleremos la historia, acelerémonos interiormente, evolucionemos, hermanos y hermanas, con rapidez, buscando el estado de santidad, buscando la iluminación, el despertar, siendo lo que debemos ser, siendo lo que somos, hermanos y hermanas, somos hijos de Dios. Es importante, hermanos y hermanas, que cada católico comprenda que debe conectarse con su identidad. Y mi identidad más profunda del ser humano me la revela la Biblia. El mismo Dios me revela mi identidad. Yo soy su hijo. Luego, vivamos como hijos de Dios. Juan dice que los hijos de Dios no pecan, no pueden pecar. Y Pablo, imiten a Dios como hijos queridos, viviendo en el amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. He aquí, hermanos y hermanas, la gran revolución del siglo XXI. He aquí, hermanos y hermanas, la respuesta cristiana al fenómeno de la globalización, una experiencia mística de la paternidad divina. Siempre decimos, hermanos y hermanas, que solo la conciencia mística es auténticamente global. María se dio prisa, hermanos y hermanas, en acelerar la historia, en el sí más vinculante, en el sí más responsable, en el sí más trascendente que jamás se haya dado a Dios en los anales de la historia. Démonos prisa, hermanos y hermanas, como María Santísima. Démonos prisa en la voluntad, en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Y démonos prisa en el servicio a los demás, como lo hizo María Santísima.
Hoy, hermanos y hermanas, la Biblia nos ilumina con este hermosísimo texto que es la fotografía más hermosa que se ha tomado sobre la Madre de Dios, la fotografía más hermosa que se ha tomado de la Madre de Dios, nos la da el versículo 38 del capítulo 1, versículo que cierra ese diálogo trascendental, el más profundo que Dios haya tenido con una criatura humana en la historia de la salvación. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La respuesta positiva a Dios. Repito, hermanos y hermanas, cada vez que hablo de esta respuesta, digo esto, digo lo mismo. María Santísima tendría 17, 18 años, no más. Y a esta edad, hermanos y hermanas, a esta edad, esto es importante subrayarlo, no tenía 40 años. No tenía 40 años, 35, tenía 17, 18 años. Y a esta edad, hermanos y hermanas, saliendo de su adolescencia, esta joven da la respuesta a Dios más vinculante, la más responsable, la más trascendental que jamás se haya dado a Dios en la historia de la salvación. El retrato más hermoso de María, la sierva, la esclava, la que cumple perfectísimamente la voluntad del Padre en cada instante de su vida, siempre. Y aquí está su superación a Eva. Eva no siempre se mantuvo en la voluntad del Padre. Eva, en el ejercicio de su libertad, desobedeció al Padre. Pero María, en el ejercicio de su voluntad, siempre se mantuvo fiel a la voluntad del Padre. Hermanos, hermanas, los dominicanos y las dominicanas, estamos llamados en este siglo XXI a acelerar la historia de nuestra patria. Acelerar la historia de nuestra patria. El siglo XXI, hermanos y hermanas, queremos que sea declarado el siglo de la Virgen de la Altagracia por el 21 de enero. El siglo XXI. Y sabemos, hermanos y hermanas, que la Virgen María, bajo esta advocación Nuestra Señora de la Alta Gracia, la más alta gracia, está comprometida, está implicada, hermanos y hermanas, con este pueblo que Dios, en su bondad infinita, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han puesto bajo la protección de esta mujer. ¡Wow! Hermanos y hermanas, asombro místico, alabanza. Como decíamos ayer, que brote del corazón un poema bello a la Madre del Rey, a la Reina María Santísima. Que Dios Padre, su Hijo amado y el Espíritu Santo han puesto para que ella custodie, para que ella proteja a este pueblo dominicano. Hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, corramos más veloz que la luz, hacia la santidad, hacia la consecución de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. Corramos deprisa. Hermanos y hermanas, como decía ayer, me repito hoy, la humanidad anda deprisa, sobre todo en la tecnología, ya tenemos el 5G, la rapidez, la velocidad, rapidez, velocidad en el Internet. Hermanos y hermanas, superemos la velocidad del 5G en la búsqueda de la santidad. Más deprisa que el 5G en la búsqueda de la iluminación, del despertar, en la búsqueda de nuestra identidad, de ser consciente de nuestra identidad. Hermanos y hermanas, la iluminación cristiana es la conciencia de la esencia.
La iluminación cristiana es saber quién soy. Soy hijo de Dios. Hijo de Dios. Démonos prisa y aceleremos la historia. Y hoy estamos celebrando la solemnidad de la mujer que más ha acelerado la historia con su sí. La mujer que más ha acelerado la historia con su sí. María Santísima y su hijo cambian el curso de la historia en solo 3 años. Por eso digo, hermanos y hermanas, que el conglomerado, el subconjunto del conjunto humano que debe vivir la existencia con más radicalidad, es el subconjunto cristiano-católico. Cristiano-católico. Discípulos y discípulas de Cristo. Hombres y mujeres enraizados en el amor, en la fe, en la esperanza, provocando saltos cualitativos en cada época histórica. ¿Y cuánto urge, hermanos y hermanas, provocar ese gran salto cualitativo en este siglo XXI? Hermanos y hermanas, hemos dicho que es hermoso, que provoca un poema bello que brota del corazón a la reina, madre del rey. Y qué hermoso saber que este pueblo, nuestra patria República Dominicana, está bajo la protección espiritual de una mujer. Mujer dominicana, despierta. Transfórmate en María Santísima y provoca tu mujer. Da el sí vinculante a Dios, como lo dio María, para que República Dominicana en este siglo XXI presente un rostro diferente. Por fin una sociedad en el amor, construida en el amor, en la fe, en la esperanza, en la educación, en la salud, en el cuidado y la protección de la madre tierra, en la equidad social, en la fraternidad, en la solidaridad. Por fin, una sociedad donde el empresariado se ocupe realmente del progreso de su pueblo. Sueldos dignos para los empleados. Trabajemos, hermanos y hermanas, que el siglo de nosotros y la mujer dominicana tiene un rol protagónico en este salto cualitativo que queremos provocar en el devenir histórico de República Dominicana. Nuestra patria se encuentra bajo la protección de una mujer, la Madre de Dios. Y esto debe comprometer a la conciencia femenina en República Dominicana para que bajo la protección de la mujer más grande que ha tenido el universo humano, la mujer dominicana, aporte su talento femenino, su genio femenino, para que República Dominicana en este siglo XXI sea lo que tiene que ser, una nación según el corazón de Dios, guiada por una mujer, la Madre de Dios, María Santísima. Hermanos y hermanas, adoremos al Hijo de esta mujer, María Santísima, Jesús. Nos postramos ante Él. Él está presente en la hostia consagrada, sustancialmente presente, y lo adoramos en espíritu y en verdad con el corazón de su Madre bendita. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos y hermanas, los viernes hacemos una oración al Padre de la Gloria, al Hijo, al Espíritu Santo, por nuestras necesidades. Vamos a orar, hermanos y hermanas, por las personas que están al borde del suicidio, para que se aferren al Dios de la vida. Amado, eterno y adorado Padre, tú eres nuestro papá. Un papá que cuida de sus hijos e hijas. Y queremos presentarte, amado Padre, a todos tus hijos e hijas que están con este problema de suicidio, de depresión, que están al borde de tomar esta decisión límite, de autodestruirse, Padre, de quitarse la vida. Oh, amantísimo Padre, piedad y misericordia de jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, hombres, mujeres, que están al borde del suicidio en este preciso momento, oh Padre amado. En este preciso instante, en cualquier lugar del mundo, de Europa, de África, de Asia, de Oceanía, de América, te presentamos, Padre Santo, este universo humano, estos hombres y mujeres, adolescentes, jóvenes, al borde del suicidio. Oh, amado Padre, toca sus corazones y oriéntalos hacia ti, que se aferren a ti, amado Padre, que se agarren del manto de tu Hijo, Señor de la vida. Él ha venido, oh amado Padre, para que tengamos vida y vida en abundancia. Piedad y misericordia, Padre Santo. Piedad y misericordia, oh amado Padre, todos los hombres, mujeres, niños, adolescentes que están a punto de tomar esta decisión límite en su existencia humana de autodestruirse, atentando contra su vida, Padre. Que se aferren a ti, que eres el Dios de la vida. Amén, amén, amén. Yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Thank you.